Yo, this is Anuel and you're watching Billboard si hay que el -latino, sería. On April 2, 2016, Emmanuel Gasmé Santiago was arrested in San Juan, Puerto Rico for arms possession. He was in a car with a friend who was on probation and had guns inside the car. Although Anuel AA, as he is known artistically, had no priors, had never been arrested before, he was sentenced for 30 months for unlawful possession of a fireman and use of a controlled substance. He was denied bail and spent his time between four prisons in Puerto Rico, Atlanta, and Miami. And he was briefly in a halfway house last May in Miami, then sent back to prison to finalize his sentence. This morning, he was finally released having done every day of his 30 month sentence in jail. Last night hours before he walked out of his cell, Anuel AA released his debut album Real hasta la muerte. And now he's here with us in his very first interview following his release from prison and the release of Real hasta la muerte. Bienvenido Anuel. Gracias. Mamma. ¿Cómo te sientes? Bien bendecido, gracias a Dios, ya salí. Sacamos el disco anoche, está número uno en iTunes, ya gracias a Dios. Y está cuarto en, en Mundial. Y me siento bendecido. Yo nunca, yo nunca tenía planes de soltar un disco estando preso todavía, pero mi equipo de trabajo me vino con el plan. ¿Y, ¿Y cuándo empezó este plan? ¿Cuándo se formalizó el plan de decir, ok, estás en la cárcel? Pero hagamos este disco para que esté listo cuando salgas. Cuando me volvieron a ingresar otra vez. Que esto fue en casa. mayo de este año, hace un par de meses apenas. Sí, sí. Hace un mes y medio atrás. ¿Y cómo hiciste esto tan rápidamente? ¿Las canciones ya habían algunas hechas? ¿Qué pasó? Sí, ya habían algunas grabadas ya, gracias a Dios. Yo siempre grababa todos los días, Hay muchos temas grabados. Y en el tiempo que estuve en las medias casas, tuve la oportunidad de poder estar en un estudio y pude terminar el disco. Pero también grabaste canciones en la cárcel, ¿no? Incluso me estaban diciendo que hubo canciones que llamabas por teléfono y, sí, y sí. cantabas por teléfono. Cuéntas, cuéntanos sí. un poquito eso, ¿cómo es? Sí, eso yo. Era un trabajo, en verdad. Yo tenía que. yo tenía que, Tenían que poner el ritmo. Yo grababa normalmente. Pues el ritmo, recuérdate, ellos ponen el ritmo y por acá se escucha atrasado. Uh -huh. Y mi guaya se escucha atrasado también. <laughs> que era un trote, yo tenía que empezar. Tenía que estar repitiendo, grabando, grabando, grabando otra vez. El productor allá acomodando las voces. Pero, gracias a Dios, se dio bien. Bueno, ¿y tus compañeros de cárcel qué hacían cuando estabas grabando por teléfono? Todo el mundo decía, déjenlo quieto que Anuel está grabando. <laughs> Estaban mirándome de lejos. <risa> <risa> bueno, volvamos un minutico a tu primer día porque es que fue hace nada. Fue hace horas que saliste. Tú sales de la cárcel y ¿quién te está esperando afuera? Mi hijo, mi papá, mi hermano Fabián y mi familia, mi familia en verdad. ¿Y qué sentiste? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿A quién abrazaste primero? A mi primero? hijo, a mi hijo, bendito. Eso fue lo más que me hizo falta estando en la prisión. ¿Y cómo hacías para mantenerte en contacto con él? ¿Hablabas con él? ¿Se mandaban mensajes? ¿Qué sí, hacías? Lo llamaba siempre, lo llamaba, a ver cómo estaba, a ver qué necesitaba. Porque él solo tenía un añito cuando te metieron, ¿no? Dos años, dos años. Dos años. Sí. Entonces, y él te mandaba fotitos cada semana, te llegaba una sí, foto mira, de él. Sí, <laughs> sí. Siempre se pasaba enviándome fotos de la familia completa, de todos los sobrinos, de él, de su cumpleaños, el primer día de, de escuela de él que me lo perdí. Yo siempre me mantuve en comunicación con él. Eso fue lo que más te hizo falta, ¿no? Sí. Estuve un año sin poder verla. En la prisión de Puerto Rico nunca me lo aceptaron en, en la visita. Aquí Ay. en Miami lo, lo, yo pude ver a mi hijo después de un año ya eso. Yo sí. me imagino, es que ni me puedo imaginar lo que se debe sentir <laughs> bueno. eso, ¿no? No poder ver a tu hijo en, en tanto tiempo. Uh -huh. Y la primera vez que lo viste, ¿después de un año qué? Claro, emocionado, <laughs> bendito. Me puso un poquito sentimental, pero cuando me vio, me dio y no me quería soltar, bendito. No, pues imagínate. Ahora, vamos atrás, 30 meses atrás, ¿ok? El 2 de abril de 2016, tú estás en San Juan, están con tus amigos, hay estos agentes federales pisteándote, pisteándolos, y tú realmente no estabas haciendo nada, tú estabas en un carro donde había armas. Cuando te arrestaron, ¿qué pensaste que iba a pasar? Nada, ¿no?, porque yo creo que nadie uh -huh. piensa que de algo así va a pasar, van a pasar 30 meses tan pronto me arrestaron, yo sabía que me iban a ingresar porque yo siento que a mí me arrestaron por todo lo que yo hablo en mis canciones, uh -huh. porque si no, yo nunca hubiese sido una tarjeta para, para la Guardia de Puerto Rico. Para mí no me arrestaron los federales, a mí me, a mí me arrestaron la, la Policía Estatal de Puerto Rico uh -huh. y ¿verdad? me arrestaron por mis canciones, por todo lo que yo hablaba, por... Por todo lo que yo hablaba, la real. Yo hablo todo lo que yo vivido, todo lo que se vive en la calle. No es tan solo en Puerto Rico, alrededor del mundo entero. Uh -huh. Pues creo que es una de las razones que la música ha conectado con tanta gente, ¿no? Claro. Hay gente que se identifica con claro. la música. Claro. 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 Ahora, cuando tú entraste a la cárcel, el trap todavía era muy underground. Mm. Eh, no lo estaban tocando en la radio, en mm. streaming no era tan grande. Mm. Eh, y, y la gente estaba hablando de ti, y como que te metes y te desapareces, y mientras tanto el trap empezó a subir. Uh -huh. ¿Tú qué pensaste cuando estabas en la cárcel y empiezas a ver que tus amigos, ¿no? Osuna, <laughs> Bad Bunny, Mesía, empiezan a subir y tú estás por ahí encerrado en una cárcel en Puerto Rico? A veces me desesperaba, pero yo tengo un plan siempre. Uh -huh. Mantuve paciencia y confío en Dios. Y gracias a Dios salí, solté el disco y gracias a Dios está número uno y todo tiene su propósito en esta vida. Y aprendí a hablar con Dios en la prisión y aprendí de lo malo, siempre a verle el lado positivo y, y sacarle lo bueno a los malos De toda negatividad, hacer algo positivo. ¿Tú crees que dentro de todo lo horrible que tiene que ser uno estar 30 meses en una prisión? Ha habido como un, un gran aprendizaje espiritual para ti que tú dices descubrió una parte de mí que quizás no conocía. Claro, claro. Antes de yo ingresar yo me sentía como que perdido. Yo no, yo no oraba así mucho, ni nada y en la prisión aprendí a hablar con Dios, aprendí a dejarle todas las manos de Dios porque no tienes no tiene no de otra. No tienes de otra. A veces Dios permite que cosas nos pasen para uno mirar para arriba y dejarle todas las manos de él y ya. Y que sea lo que Dios quiera. Cuando primero entraste, a Noel ¿fue difícil escribir? Mejor dicho, ¿hubo eh, una, un momento, una etapa en la que no tenías ganas de escribir? Porque, porque yo me imagino eh, que uno también se debe sentir sí. con mucha rabia de estar en esa situación, ¿no? Sí. Yo, yo duré como siete meses, ocho meses sin escribir nada. Cuando, ¿Y qué hacías? Ejercicio. En la prisión no hay nada que hacer, ejercicio. <laughs> ejercicio, jugar el deporte, jugar el baloncesto despejar la mente, no pensar en la calle. ¿Y cómo volviste a descubrir tu música? Poco a poco pues iba ingresando preso, que, que, ingresando preso y yo, bueno, yo casi ni llamaba para la calle un tiempo que yo pues, casi ni llamaba para la calle en verdad para mantener mi mente en la prisión y ya pues no me dieron fianza, no iba a salir, yo sé que va a ser tiempo y no voy a estar torturándome yo mismo llamando para uh -huh. la calle, ni yo, yo, yo ni le estaba prestando atención a nada de eso hasta que... Poco a poco los precios ingresaban y me empezaban a hablar de canciones que estaban soltando mías. Y ahí fue que yo siempre me comunicaba con mi manejador, pero ahí fue que a veces yo me quedaba una semana, dos semanas sin llamar a nadie. Ahí fue que empecé a comunicarme otra vez con mi manejador y pues... Tuve fe y me tuve fe y confié en mi equipo de trabajo y se siguieron soltando los temas cada mes. Y gracias a Dios fue un éxito. Entonces llamaste a Frabian un día y le dijiste, brother, ¿es verdad que mis canciones están sonando? <risa> sí, <risa> <risa> sí. Sí, lo llamé, me acuerdo. El profe me dijo que sí, que estaba soltando todos los temas, que, que gracias a Dios que las noticias cuando me cogieron, que eso estaba alrededor del mundo entero, que gracias a Dios mi carrera, yo estando preso, sigo creciendo y creciendo y creciendo. Y gracias a Dios estamos aquí hoy y soy lo que soy hoy, gracias a Dios. Ahora, yo no sé si, bueno, claro que sabes, pero Osuna habló mucho de ti todo el proceso. Yo no sé si tuviste, el, el, uh -huh. nosotros hicimos un teaser de esta entrevista y yo lo entrevisté a él el año pasado y le pregunté que sí. quién era la cara del, del trap y me eh. dijo que tú. <laughs> sí. Y de hecho te dedicó su premio Billboard en sí. abril de, sí. de Best, the Artist of the Year, te lo, se lo dedicó a ti. Sí. Cuéntanos, esa relación con Osuna es desde que eran chiquitos, ¿hace cuánto se conocen? Osuna ya nos conocemos de antes de ser famoso. Cuando empezamos, los dos estábamos trabajando, grabando, tratando de, de echarla hacia adelante, pero todavía no éramos famosos, famosos, y poco a poco nos empezamos a ayudar, él pegó un tema, después yo pego otro tema, hicimos dos colaboraciones juntos, y ahí fue que explotamos, después hicimos la tercera, que fue la ocasión, junto al cáncer uh -huh. y al la ghetto, y ahí fue que gracias a Dios nos internacionalizamos más, y, y al pasar del tiempo, gracias a Dios, el, nosotros somos el futuro, gracias a Dios. Ahora tú me dijiste que no quisiste que él te visitara en la cárcel. No. ¿Por qué? O sea, no es mi hermano, yo no tengo que, yo no tengo que, yo no, nosotros no tenemos que vernos todos los días para saber que somos hermanos, ni... Nosotros somos hermanos en las altas y las bajas, y, y yo prefería mantener mi mente en la prisión, terminar mi tiempo tranquilo, paciencia, teniendo paciencia, no desesperarme, pensando en la calle, lo que está pasando aquí y allá. Yo le dije que él sabe, nosotros nos vemos en la calle. Y de hecho tienen la canción juntos que se llama Brindemos, ¿no? Brindemos es la que tienes con él. Y es como una celebración de la amistad, de salir. Está un poquito fuerte, como un poquito tipo Anuel. Sí. ¿Cómo la hicieron? Eso fue un tema, Osuna ya Osuna tenía las melodías ya. Él me la había tarareado, me había cantado. Y yo cogí el coro y le cambié la letra. Y pues... Ahí fue que puse el tema un poco más fuerte, uh -huh. en sentido de la letra, que es más serio, más al más alma, de mi alma. Yo todo lo que yo canto, yo lo canto de mi alma. Uh -huh. Entonces, yo no escribo, yo en el estudio empiezo a grabar, yo escucho el ritmo y empiezo a grabar del de alma. O sea, tú no escribes antes de grabar, tú oyes el beat y con el beat empiezas a improvisar. Sí, sí, uh -huh. poco a poco y voy montando el tema, y, pero no escribo, no tengo paciencia para estar escribiendo. Yo me meto al estudio y me gusta así trabajar. ¿eh? Siento, así me siento más, trabajo mejor así. ¿Y cómo hacías cuando estabas en la cárcel, Anuel? ¿Te mandaban los beats y tú improvisabas? No, o, no, o...? Yo cogía ahí, en las prisiones venden en Pitre y eso, y yo con lo que cogía era, en, lo, en las computadoras venden a veces este, los, ahí ritmos y eso, pero no son muy buenos, que yo yo cogía los mismos temas que salían y ignoraba la voz y si así no me gustaba, empezaba a escribir ahí. <laughs> Bueno, entonces eso fue como. Pasan esos ocho meses y finalmente te motivas otra vez a volverte a meter wow, en la música. Sí. ¿Pasó algo que te haya hecho decir, voy a volver, voy a reincorporarme a mi música? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, no, viendo que las personas no se olvidaron de mí. Yo pensé que cuando, cuando no me dieron la fianza, yo, yo pensé que mi carrera ya no iba, a, que ya se me había wow. acabado. Sí, no, tenaz. Tenaz. Sí. tenaz. Pero gracias, yo nunca me imaginé que, que el público me iba a esperar así como me esperaron y me apoyaron como me apoyaron. A mí me llegaban cartas casi todos los días de fanáticos. Yo tengo, sabrá Dios, más de 300 cartas. Yo tengo, sabrá Dios, cuántas cartas de fanáticos. De y de las mío? guardaste todas. Claro. Bueno, bueno, eso yo creo que es muy importante. Quedaron, yo creo que le digas a tus fans yo, que esas cartas que te mandaron te mantuvieron fuerza, bien. Sí, sí. Me dejaron fuerza. A veces tenía días mal La presión siempre hay días buenos y días malos, pero a veces tenía días malos y me llegaban cartas. Y, despejaba la mente con todo lo que me decían los fanáticos y me hacían sentirme mejor. ¿Qué tan importante fue saber que Osuna estaba afuera y que hablaba de ti y que decía, lo estoy esperando, va a salir, vamos a salir de gira? ¿Eso qué tan importante fue para ti? Me daba fe, me ayudaba a nunca a perder la fe y los fanáticos se mantuvieron firmes esperándome y, y nunca me defraudó, en verdad, mi hermano, nunca me defraudó ni me dio la, me dio la espalda. Como muchas personas que dicen que son tus hermanos, pero hermanos son en alta y baja, no, en, no cuando todo está bien nada más. Ahora en tu disco, Real hasta la muerte, hay un par de canciones también que son un poquito de, de donde hablas de gente que te dio la espalda, ¿no? Uh -huh. Pero si ¿sí hubo mucho o sientes que hubo mucho más apoyo que, lo, que rechazo? Hubo más apoyo que rechazo. Yo cuando hablo esas cosas yo me refiero a... Personas que a última hora, los mismos de siempre, siempre estuvieron ahí, nunca me dejaron solo. A veces la fama te cega y todo el mundo quiere estar contigo y, uh -huh. y uno se ciega. Y a veces uno se cree que hay gente que son tus hermanos, porque te dicen que te aman, pero no son tus hermanos, más no. Pero ya gracias a Dios aprendimos. De los errores uno aprende, porque todos los errores traen consecuencia y uno aprende. Y uno aprende de ellos para no volverlo a cometer ni tropezarse con la misma piedra dos veces. Ahora tienes la canción con... Hipócrita, el primer sencillo de este disco que mm. es con Cyan. Bueno, Hipócrita es una canción totalmente de despecho, pero despecho, no, despecho de, de amor. Esa para quién es. No es, de, ¿no es, es despecho? Tanto despecho, es como una relación. Trata sobre una relación, viste por lo menos de donde yo soy, yo me uh -huh. creí y crecí. Las relaciones no son tan saludables, son son relaciones que por más pelea siempre hay pelea duda, uno no confía en el otro, pero a pesar de todas esas cosas se mantienen juntos. De eso es más la, la canción para mí, para, para mí, yo no la hice pensando en despecho, yo la hice pensando más a, a, de acuerdo a todas las relaciones que he tenido en mi vida. ¿No fue para una sola persona? No, no, hmm. no. <risa> <risa> nah, nah. Ahora nah. la mamá de tu hijo, ella ¿ustedes siguen amigos, siguen juntos? Ella es mi amiga, no, yo. Yo cuando ingresé yo no estaba con ella, eh. uh -huh. pero es mi amiga, sí. Y obviamente ha mantenido, te ha dejado mantener el contacto con tu hijo, que claro, es súper importante. Claro, sí, sí, nunca más ha alejado a mis hijos, ni nada negativo, nunca, gracias a Dios. Ahora, yo cuando primero vi el disco que fue hace un par de semanas que me lo puso Fabián yo no sabía qué esperar. Yo creo que tus fans tampoco sabían qué esperar. Y, y hay, <laughs> hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de música que es muy comercial, de música sí. que es muy trap, así el... Sí. el el trap tuyo de antes, que es, que es así como lo que yo te decía, que es muy crudo. Claro. ¿Tú qué querías con el disco? ¿Cuál era tu objetivo con este disco? A mí me criticaban mucho cuando yo empecé por mis letras, por mis Decían que yo demigraba a la mujer, cuando yo, pa, para mí, yo nunca demigraba a la mujer. A toda mujer, por más buena que sea, cuando están en la intimidad, pues les gusta que un, que un, un hombre les hable así como yo les hablo en las canciones. <laughs> A toda mujer, por más buena que sea, y sin faltarle respeto a ninguna mujer, nunca. Pero, pues, quizás hacer el disco más con más temas comerciales. para, Pues, cuando me cogieron, entonces era lo único que hablaban en las noticias. Por eso yo pienso, por eso es que te dije que me cogieron, pues, se pusieron para mí por eso, por las letras, y a demostrarle al mundo, en verdad, pues yo no. Me trataron de poner como una persona bien negativa, que lo que hace es como si yo fuese, como si por mi culpa es que el mundo está como está en Puerto Rico. Sí, porque así fue que lo hicieron, ¿verdad? Pero ahora es que el mundo va a ver porque los temas ya, tengo más de la mitad de los temas del disco, no hablan malo, y si escuchas el disco es bien, verdad. nada más hay dos temas que son para la calle. Sí. Porque yo no me voy a olvidar de la calle, la calle a mí me hizo. Yo no uh -huh. jamás, yo, yo jamás me voy a olvidar de la calle. Pero quise demostrar, pues he visto muchos artistas que son buenos artistas, pero yo sé que... Yo voy a hacer la historia. Yo sé que yo 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 sé hacer todo tipo de música, yo sé hablar bien, en las canciones sé hablar malo. Poco de música para todo el mundo, para que tampoco los padres. Pues yo sé que yo tengo muchos fanáticos que son niños también. Uh -huh. Y como, como cuando yo era un bebé pequeño, que mi mamá, mi mamá me escuchaba escuchar todo, todo tipo de música, que hablaba padre, y a veces no le gustaba. Y pues para que los tampoco. A veces tú sabes cómo son los padres, a veces que no quieren ni que los hijos escuchen música porque hablan así, hubieron varias entrevistas diferentes artistas también viejos del género que me criticaron por eso. Y... Esto es parte de lo que tú haces. It is what ya, it is. Ya. Ahora, una cosa que yo pensé que iba a oír más en este disco era y especialmente porque yo te seguía en medios sociales. Uh -huh. Yo pensé que ibas a hablar en algún momento de lo que hablamos al comienzo, de, de encontrar como una conexión con Dios, de volverse una persona más espiritual. Pero eso no lo pusiste en no. la música. ¿Por qué? Para mí yo soy una persona en espiritual y para mí eso es aquí personal, aquí en el alma. Mi relación con Dios entre yo y Dios y eso entre yo y Dios. Ya, yeah. yo no, no me gusta hablar de, de todas esas cosas en mi música. Ahora dime una cosa. ¿De tu experiencia en estos 30 meses, no cuando estuviste en el, en el Halfway House que pudiste estar afuera 22 días, ¿no? En mayo, sino cuando estuviste adentro, ¿cuál fue el momento quizás más importante para ti, donde quizás aprendiste algo o te diste cuenta de algo que nunca hubieras pensado que es algo que pudiera pasar en una prisión? ¿Me explico? siempre hay momentos que uno no se espera de la gente o de las cosas que pasan que uno dice wow yo no qué bien que esto pasó hoy no sé hubo algún momento super positivo estando en la prisión que tú recuerdes que claro. fue de esos momentos que dijiste pucha el mundo estoy aquí adentro pero el mundo no está tan mal hay cosas bonitas incluso aquí claro como cuando David me menciona los o Ozuna también todo tiene su como te dije tiene su Dios tiene un propósito con todo el mundo y Tal vez esto tenía que pasar, tal vez mi carrera no fuese así de grande como lo ahora mismo uh -huh. si eso no hubiese pasado. yo sabrá, pero esto tenía que pasar y no me arrepiento nada, pues ya está hecho, uno aprende de los errores y ya, y no lo vuelva a cometer. Ahora, hubo un momento en la, en la cárcel donde te dieron solitario, <laughs> que eso tiene que ser brutal, ¿no? <laughs> eh, ¿Cómo lidiaste? Cuéntanos un poquito de cómo fue esa experiencia y cómo la llevaste y si la música te ayudó a poderla superar. Claro, me mantuve siempre fuerte demente, que es débil demente, en solitario, se vuelve loco que es. ¿Qué es solitario exactamente para la gente que no sabe? 24 horas sola en una sede. Solo, solo, sí. solo. ¿Nadie te habla? No. ¿Por cuántos días? 90 ¿Noventa? Sí. Anuel, no. Y me cogieron, el, me, me cogieron el 9 de, el 7 de diciembre. ¿Y por qué? No vamos a hablar Cosas de eso. Que Cosas prisión, que pasan en la prisión. Cosas que pasan. En la prisión. Se permite cosas, cosas no se permiten, cosas que pasan en la prisión y, y nada. 90 días y, y nada, me mantuve siempre escuchando la radio, escuchando, escuchando todo lo que está pasando en la calle. Cogía con los mismos temas que estaban dando en la radio, así a veces me ponía a escribir. A bueno, entonces por mente. lo menos podías oír la radio. Claro. Pero no podías hablar con nadie. No. Y tú que eres una Mira, persona hay, hay preso, que se comunica, preso, esa es tu vida. Hay, hay presos en otra celda, ¿entiendes? Que tú coges y le gritas por la puerta, <laughs> pero así de, de. Así de que está. No, 90 días no pasé, yo creo que. A veces ponen gente a vivir contigo, ¿entiendes? Pero. Eso eso, el, eso es solitario. Eso, yo, si tuve alguien viviendo conmigo 20 días, fue mucho y no fueron 20 personas. una persona. Entre, yo tuve tres personas diferentes que, se, que vivieron conmigo cuando estuve en el hueco y. Entre todos los días de los tres juntos fueron como 20 días nada más que estuve como 70 días, 60 y pico días solo. Bueno, francamente 20, 70, 90 me parece horrible, <laughs> sí. o sea lo que sea. Bueno, volvamos otra vez a Real Hasta la Muerte. Entonces en mayo, eh, no, hace un mes me dices que salió esta idea de saquemos el disco sí. el día que salgas a la calle. Sí. Entonces, ¿qué tocó hacer? Eh, Tú tenías las canciones... ¿Habían canciones que habías escrito antes de que te metieran a la cárcel o todas estas canciones vinieron después? La mayoría las hice ahí cuando estuve, cuando salí de... cuando estuve en las medias casas, pero uh -huh. como, como cuatro canciones ya las había hecho estando preso. Y las cambié como quiera en el estudio, pero que la idea, la teoría, la, la hice estando preso. Ok. ¿Y, ¿Y qué pensabas que iba a pasar con el disco? ¿Tenías alguna expectativa o decidiste que qué no, raro. que no ibas a tener ninguna? No, claro que sí, hacer historia y gracias a Dios estamos haciendo historia en menos de 24 horas, como en 10 horas ya estaba número uno en, en sí. iTunes. Y, y Había ya... mucha gente esperándote. Sí, sí. Ahora Noel, si tú miras hacia atrás 30 meses y pudieras volver a vivir esa noche, porque me imagino que en tu cabeza has vuelto a vivir esa noche muchas veces, ¿qué hubieras hecho distinto? ¿O no hubieras hecho nada distinto? Las cosas pasan, no hay, el tiempo no se le puede dar para atrás. Ya pasó. Si hubiera hecho algo distinto, no hubiese disparado en, en la discoteca, en el negocio ese que paré, que mi, mi parejador me está diciendo que no puede ir para allá, pero fui para allá como <laughs> quiera. Todo tiene su propósito, gracias a Dios, y ahora seguí creciendo, y gracias a Dios ahora estoy más poderoso que nunca, y, y en el nombre de Jesús va a ser la historia en la música. Y cuando tu hijo crezca, tu hijo que tiene cuatro años. Cuando tenga 18, 19, 20 años y empiece a salir, ¿tú qué le vas a decir? ¿Qué consejo le vas a dar a raíz de todo lo que te ha pasado? Tan pronto él vaya a Mi hijo siempre quiere estar conmigo, mi hijo me escucha mucho. Siempre que tan pronto él empiece a crecer, que yo, yo yo sepa que él tiene, cuando tan pronto él tenga ya la capacidad para yo poder hablar con él todas esas cosas, yo hablo con él sobre la vida y le explico. Toda decisión tiene su consecuencia y se va a dejar llevar para que no cometa, lo, no cometa los mismos errores que yo cometí, para que no sea como yo, si Dios quiere. Se bueno, que, que sea como tú con las cosas buenas, pero claro, que no le pase esto. Claro, exactamente. <laughs> que observa siempre lo bueno y lo malo. hecho un lado. ¿Y ahora qué vas a comer esta noche? <laughs> Ay, Dios mío. <laughs> no sé, no sé todavía. No sé, no estoy pensando en nada de eso. No, el no de tienes que tener antojo de algo, helado de chocolate, ¿qué? Después que tú comas todo ese tiempo en la prisión, tú comes lo que sea. <risa> <risa> y cuéntanos, a, antes de dejarte ir a comer, ¿cuáles son los planes así muy inmediatos? Osuna me había dicho que ibas a ir de gira con él, ¿ese todavía es el plan? Claro, si Dios quiere, ya mismo pronto hacemos un disco juntos y hacemos la gira mundial juntos. ¿Y cuál es tu, en un, cuándo te vamos, tus fans, cuándo te van a poder ver de gira? Tengo que esperar 60 días por la probatoria, pero ya tan pronto, mm. el día 61, ya empezamos a viajar. Ya, ya <laughs> las giras ya las estamos cuadrando. y. Bueno, ya saben, 60 días hay que esperar, o sea, por lo menos dos meses. Y en cuanto a videos nuevos, ¿tienes algo que vayas a grabar, a, a claro, filmar en esos días? El, tema de Brinde, el video de Brindemos ya está grabado, que ya en estos días, si Dios lo permite, lo sacamos. Y, y esta semana voy a hacer como tres o cuatro videos del disco, que vamos para encima. Si Dios quiere, le hago un video a cada tema del disco. Okay. Sí. Y, y vamos para encima a hacer la historia con el disco. Y Anuel, dime, antes de que nos vayamos, esta semana, hoy estamos a ¿a qué? A martes. Tres cosas que estén en tu lista de cosas que vas a hacer. Querías ver a tu hijo, ya lo viste. Y ya has estado tiempo con él. ¿Cuáles son las otras dos cosas que tú dijiste? Man, yo salgo y lo que primero quiero hacer es. No sé, a solearme en la piscina, no. ir al sauna, ir shopping, ir al cine, ¿qué? <laughs> Ahora va a ver a la bebecita ya mismo. Tanto. La bebecita es una bebecita sí, sí. mayor. La baby, la baby. <laughs> la baby, ok. Y, y después voy para el estudio. Voy para el estudio a seguir trabajando. ¿Y la baby te apoyó todo este tiempo que estuviste adentro? Claro. Muy bien. Sí. O sea que ninguna de las canciones del disco son para la baby, no para ¿Ah? esta baby en todo caso. Las que son de despecho, como las que usted cree que son de despecho, no, pero la, las. La, que son las, de despecho <laughs> Las que yo creo las que son. Las que son más lindas <laughs> son para la baby, tal vez. ¿Por qué el título Real hasta la muerte? Real hasta la muerte es todo lo que yo viví o lo que yo vi, lo que voy a vivir, lo que yo fui, lo que soy, lo que voy a hacer. Eso es mi alma, ese es el dolor, el sufrimiento, la, la felicidad. Real hasta la muerte soy yo. Mi vida, mi vida entera y lo que sucede en el mundo entero. Mi vida, yo, todo lo que yo he vivido. O sea que lo que yo oigo en tu disco no es como que este es Anuel, el personaje. Ese es Anuel. Escúchame. Yo canto todo lo que yo he vivido y todo lo que ocurre en la calle, en el mundo entero. Al diario. porque Eso es lo que lamentablemente en la calle se vive en el mundo entero. Perfecto. Bueno, muchas gracias. gracias y bienvenido otra vez y Real hasta la muerte. Y ahora estamos aquí, seguimos aquí.